Vamos con la materia de obra literaria y vamos a leer. Está bien bonita esta historia. Me encanta a mí. Vamos. Y ahí está. Dice su abuela. Su abuela, mi perro. Aquí del, sobre la autora, ¿no es cierto? Dice actriz y que por Profílica, escritora, ha publicado más de 100 libros para niños y jóvenes. 13 libros fueron premiados por la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil hasta hoy. Ejerce una influencia sobre los autores. Mire, qué bonito. Resáltele en su librito al título, resáltele para no dejar nosotros sin resaltar. Mire, resáltele, coja con su bicolor, con su, con lo que usted tenga un resaltador. Como le pedí un resaltador, debe tener un resaltador. Vamos a leer. Ese es el título, ¿no es cierto? Como usted dice que ya leyó. Está bien bonita. Yo también estaba leyendo la otra nochecita. Está bien bonito. Vamos ahora. Pasemos a la otra paginita. Profe, sí. Usted ya ha terminado de leer. Ya, gracias. Pero va a leer conmigo. Gracias, ya. Ahora dice aquí. Yo le voy a leer como ya han leído, yo le voy a leer también y usted va a estar pendiente, va a seguir con su dedito para ir juntitos, ¿ya? Dice aquí, verá que yo ya estoy en la página 4041. Ya, vamos, aquí dice, yo, aquí vea, aquí estamos. Yo no tuve, aquí, yo no tuve ranas, conejos y niguas. No tuve también un animal largo, bajito, de piernas torcidas y nariz congelada. Ah, yo tuve, dice, ¿verdad? Yo no tuve, dice, ¿verdad? Yo aquí, o oh, aquí parece que nos dice, y o tú, pero es yo. Aquí dice, era un perro Betze. Yo, vea, aquí hasta yo le subrayé, vea de lo que estaba leyendo. Se llama su abuela. ¿Cómo le puso ese nombre a su perro? Todos le ponemos Tomasito, Augusto, le ponemos Pocho, pero le puso de nombre su abuela. Vamos a ver qué pasó con él por ponerle ese nombre. Su abuela se llamaba su abuela. Resáltele esta partecita en su libro. Se llamaba... Yo, mi perro, yo le llamé por él porque se parecía al de Escandaloso. Era un pez, era, ¿ya? O sea, eran muchos, pero mi perro era todo blanco. Ya, resáltele. Por... Yo a mi conejo le llamé León porque era muy peludo. Ya, por eso nosotros vamos a ver qué pasa al ponerle el nombre su abuela. Dice... A mí me encantaba que alguien me preguntara, a ella le encantaba, dice, a mí me encanta que alguien me pregunta, ¿cómo se llama tu perro? Le dice, su abuela. ¿Cómo? Su abuela. Mi abuela. Qué chiquilla más malcriada. Dice, vea, es que no entendían, ¿no? Usted le pregunta, por ejemplo, me dice a mí, profe, ¿cómo se llama su perro? Yo le digo, su abuela. Uy, no, profe, ¿por qué me contesta así? ¿Por qué a la abuelita? No, el perrito. Disculpe una pregunta, profe, disculpe que le interrumpa. ¿En qué libro están? Obra literaria. ¿Cuál libro utiliza? A ver, espérame un ratito por esto, ¿ya? Vamos a ir viendo. Déjeme ver, estaba acá y estaba subrayando. Entonces le dijo, ay, Dios mío, ella le gustaba que le pregunten, ¿no? ¿Y cómo se llama su perro? Ella le decía, su abuela. Y todos decían, qué grosera, qué malcriada, ¿cómo nos va a contestar? Y no se daban cuenta que el nombre del perrito era su abuela. Aquí le dice, hasta le contesta, qué niña o qué chiquilla, dice, malcriadaza. Entonces este perro es mi abuela, más respeto, le dice, no, no es falta de respeto, él se llama su abuela. Ah, él se llama su abuela, dice, vea, aquí dice, su abuela siempre iba a pescar conmigo, le gustaba pescar, vea. Vamos, subrayemos esta partecita, subrayen su libro. A pescar conmigo en los tiempos en la laguna de Rodrigo de Freitas. Aún tenía pez. Ah, en esa laguna era en el tiempo atrás que cuando había peces, dice. Aún había peces.
Esto fue un poco después de Cristo. Espérenme, voy a alzarle un poquito a mi copia. Vea, cuando todavía yo era una niña, dice acá. Ah, cuando ella era pequeña se acordaba de todo. En aquellos tiempos muy antiguos no existía la contaminación. La gente podía comer los... Espéreme un ratito. Espéreme que yo le rayé y no me deja borrar. Los plásticos y eso, lo demás. No había... Ya, muy bien. Los plásticos. Podía también comer los peces, dice. Siga, por favor, Elizabeth, la lectura de la 41. Yo me quedé. No me lo quedé nada después, puede. Yo me quedé en peces. ¿Qué pescaban? Después de Elizabeth Rodríguez, ¿puedo seguir a Andrea Marcillo? Pues Andrea Marcillo y yo en chacha. Si ustedes siguen así, interrumpiendo clases, yo leo, voy a sacarles de clase. Gracias, vamos, sigan. Peces que pescaban en aquella laguna, para los que son de río de Manarío. Janeiro. Creo que debe explicarlo la laguna Rodríguez de Freitas. Freitas es una laguna que cada entra el jardín botánico. Ipanema. Ipanema, muy linda. De verdad, terrible de olor. A su alrededor hay muchos apartamentos de gente rica. Gracias. Mire, me gustaba pescar, ¿no es cierto? Que siempre les gustaba ir a una laguna, en Río de Janeiro. Ya, dice la laguna de Rodrigo Freitas, era una laguna que quedaba en un jardín botánico, dice, pero tenía, era todo su alrededor, todo eso bonito, pero tenía un olor desagradable, un olor terrible. A su alrededor, dice, había muchos apartamentos, muchas casas o departamentos de gente que tenía dinero. Y ahí vamos acá. Cuando la laguna apesta, la gente cierra la nariz y las ventanas. Pero siempre fue linda. Vea, era el olor. Tenía un paisaje hermoso, pero había un olor terrible, desagradable. Cuando yo era niña, la laguna olía a mar. Oh, dice, vea, la laguna olía a mar. Olía a limpio y era más bonita de lo que es hoy, porque estaba rodeada de cosas muy antiguas que no sé si ustedes conocen. Eran unas cosas verdes llamadas árboles. Vean, los árboles son muy antiguos, ¿no es cierto? Cosa de otros tiempos. Lea, por favor, acá esta partecita, Andrea Marcillo, que quiere leer. Siga, su abuela. Su abuela y yo íbamos a pescar. Siga más a casita, profe, porque no veo bien la... Lean su libro, por favor. Su abuela y yo íbamos a pescar barrigoncitos. Su abuela y yo íbamos a pescar barrigoncitos, que son unos peces barrigones, y vaya, yo llevaba anzuelo, barra, carnada. Su abuela llevaba el osito, las patas y el rabo de el claro, el rabo de su abuela
era largo y se movía todo el tiempo de un lado a otro. No estoy hablando de su abuela. Por favor, y no se confunda, hablo de su abuela. Mi perro está bien. Gracias, hasta ahí, mija. Dice, no se vaya a confundir, no estoy hablando de su abuelita, estoy hablando de mi perrito que se llama su abuela. Mira, él le acompañaba, ¿no es cierto?, a la pesca y le decía, vamos a pescar. Hay unos peces que se llamaban barrigoncitos y él llevaba su hociquito, sus patitas y un rabito larguito que él tenía. En cambio, vamos, pase por favor a la otra página, a la 42. Y 43. Vamos a ver, déjenme. Vamos a ver la página. Listo, aquí nos vamos. Ahí estamos, ¿no es cierto? Déjenme hacerle un poquito más grandecito para yo también poder ver. Ya, ahí está. Comience, por favor, Emilio, leyendo. Después de Emilio, voy a ver, por favor. No. El que habla, vamos. Siga, Emilio, gracias. Dice. La carnada del barrigoncito es la lombriz de tierra en aquellos tiempos. En vez de asfalto o de ladrillos ornamentales, en vez de alfombras o entarimados, el piso tenía tierra y la tierra lombrices formidables. Solo había que mover la tierra para encontrar lombrices y después irse a pescar. Gracias, Emilio. Mir, dice que solamente usted movía la tierrita y sacaba las lombricitas para poder cogerles y irles y llevar para la pesca. Vea, era muy fácil encontrar y decir, ah, no, vamos a buscar en el piso y vamos a sacar unas lombricitas para irnos, le decía a su abuela. Lea Sofi, por favor, vamos. Ya voy. Fuimos a pescar su abuela y yo. Me senté en una piedra y su abuela empezó a ladrar. Entonces le dije, si ladras vas a espantar a los peces. Tienes que estar muy tranquilo, ¿oíste? Su abuela era muy inteligente porque era un perro. El perro es más inteligente que los adultos y los niños. Yo he conocido a muchos adultos y a muchos niños de la raza gente que son muy brutos, pero todos los perros que he conocido son súper sabios. Su abuela era súper sabio. Sabio, ajá. Sabio. Sí, pasó. Pasó un ratico a leer la pita y no salió ningún pescado. Tiré la pita. Pasó un rato grande, no salió ninguno. Pescado, pescar es muy interesante, pues por lo... Hasta ahí, mija, gracias. Sí. Vamos, por favor. Ayúdeme, por favor, Damián. Continúe. Damián. Ya estoy. A ver... Después de una hora, 22 minutos y 3 segundos. A ver, Damián, estamos en la página 44 ya. Ya terminó de leer la 43.
pase a la 44, por favor, que dice generalmente, por eso yo le digo, siga con el dedito la lectura, por favor. Vamos, generalmente. Generalmente, la gente baña a las lombrices y no pesca nada. Ya, siga. Después. Después de una hora, 22 minutos y 3 segundos y medio, yo recuerdo exactamente, pues fue un acontecimiento espantoso en mi vida, en mi vida, en mi vida y en ya de su abuela. Ya, muy bien. Vamos, ¿qué pasaría? ¿Qué acontecimiento espantoso pasaría? Vamos. Ay, ya, ya pati, ya pita. Ale, eso, ale la pita. Ale la pita. Y soya, soyo, salió ya. Lombriz estornudando un poco, pues ya en laguna estaba helada. Ya, pero no salió helada. Ningún pescado. Entonces, vuelta a la pita con mucho impulso, ya lance hacia atrás, después hacia delante, después ya agua y entonces. Gracias, Damián. Hasta ahí nomás. Vea, dice, ay, dice, un acontecimiento, nos pasó algo espantoso, dice, en la vida de su abuela, de su perrito y de la dueña. Dice aquí, ale la pita, es la cañita como de pescar, ¿no? Y solo salió una lombriz estornudando un poco, dice, porque dice, la laguna estaba helada. Pero no salió ningún pescado. Entonces le di vueltas a la pita con mucho impulso, le dio otra vez, dijo, voy a buscar otro. Y la lancé así, primero atrás y luego iba hacia adelante. Vamos a leer, por favor. Y me va a ayudar a leer. Milan, vamos, Milan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero qué horror. No sé si... debo encontrarlo. Puedo hacerte llorar y a mí solo me gusta contar cosas alegres, pero ocurrió. Pero me ocurrió algo verdaderamente horrible cuando alcé el al suelo. ¿Ya? Hacia atrás y alé horrible. Hacia delante pesqué a su abuela por la nariz. Su
Así, abuela armó un escándalo, mentió el rabo entre las piernas y salió corriendo arrastrando la carnada, la lombriz atravesada en la nariz, la pita y la barra. Gracias, mijo. Vea, dice aquí, dice, quería contarles, dice, algo verdaderamente horrible. Cuando lancé el anzuelo hacia atrás, él hizo para atrás, ¿no es cierto? Y luego hizo para adelante. Pesqué a su abuela por la nariz, le metió la naricita. Dice, su abuela armó un escándalo. Metió el rabo entre las piernas y salió corriendo. Estaba asustado porque le metió la carne. Dice, vea, la lombriz. Vamos, siga Andresito, por favor, acá, en la 45. Aullando. No está Andrés, vamos. El cabrera y el cabrera. A ver, por favor, espera. Así está el Andresito. A ver, sí, a ver, por favor, gracias. Sí está el Andresito, vamos, lea, por favor. ¿Desde dónde? Aulla. Ah, ah, cuidado, voy a ver aquí, yo estoy aquí con mi lista. Usted le dije que siga con el dedito, aullando. Hasta aquí leyó Milan, hasta Vara. Le toca acá la página 45. Aullando. Aullando y pareciendo a una sirena de bomberos. Sí. Aullando y apareció a una parecido. Sirena de Andresito, despacito. Aullando está una coma. Aullando aparecido a una sirena de bombero. Dice bomberos, sí, ahí, profe. Sí, sirena de bomberos. Sirena de bomberos. El escándalo fue tan grave que apareció una vieja con un cubo de madera y lleno de agua preguntando dónde era el incendio. Su abuela corrió adelante, aullando, y yo detrás. Cerca de ahí quedaba la hípica. Ya. Un club donde caballeros y caballos saltaban obstáculos. Gracias. Dice, vea, como él le puso, en vez de pescar, cogerles a los pescados, se fue a la naricita de su abuela, ¿no es cierto? Y él se desesperó y salió aullando y todo, que parecía, dice, una sirena de bomberos. Dice, vea, el escándalo fue tan grande que apareció una vieja con un cubo de madera y lleno de agua, preguntando, ¿dónde era el incendio? ¿Dónde es el incendio? Su abuela corría adelante aullando y yo detrás. Él corría asustado y él le seguía. Cerca de allí quedaba una hípica. Es como, ¿qué le puedo explicar? Es como un terreno cerrado donde hay obstáculos y todo. Ahí es dice que es un club de donde hay caballeros y caballos que saltan obstáculos. Ya le voy a hacer ver que es una hípica también, ¿ya? Pase, por favor, a la... Es como un pase. Pueblo solitario. Ya le voy a pasar. Vamos a pasar a la otra hojita. Pero quiere leer.
Muchacho, profe, ¿puedo leer? Por favor, un ratito, gracias. Si usted me dice, vamos a seguir y yo no, a los que están calladitos les estoy haciendo leer. Nos tocaría la página 46 y 47. Ya, vamos a ver. Ahora sí. Ahí está, vamos. Aquí estamos, ¿no es cierto? Me parece que en esta hora nos vamos a acabar todo el libro. No importa. No, y sí, hoy acabamos. Exactamente. Vamos, por favor, ayúdeme, Micaela. ¿Quién salta? En realidad, es el caballo, el pobre, que además tiene que cargar al caballero. Ese club es muy elegante y todavía existe. La única diferencia es que en aquellos tiempos no tenía el muro que tiene hoy. Antes estaba rodeado por una cerquilla de alambre. Era día de competencia. Los caballeros vestidos con una chaqueta roja saltaban los obstáculos montados en caballos brillantes de tanto cepillo y también de sudor. Gracias, Micaela. Hasta ahí nomás. Siga, por favor, Diana. Listo, profe. Dice, alrededor. En su libro puede leer. Vamos, alrededor, estamos en la página 46. Alrededor, un público entusiasmado aplaudía a un caballero que iba a saltar el pobre caballo, el último obstáculo. Fue entonces cuando su abuela entró aullando al picadero con el anzuelo. La lombriz, la pinta y la barra de pescar y yo detrás, además de la vieja del cubo. Gracias, hasta ahí, Briana. Y se fue cuando su abuela entró aullando al picadero con el anzuelo, la lombriz, la pita y la vara de pescar. Y yo detrás, además, también atrás de corría y también iba la vieja del cubo. Lea, John Chacha, por favor. El caballo se asustó y de repente dio media vuelta. El caballo, ¿qué dice ahí, profe? Caballero se cayó de cabeza por suerte. Fue dentro del cubo de la vieja y se quedó medio encubado. Cualquier modo fue mejor que caer, por ejemplo, encima de la nariz de su abuela. Gracias. Siga, por favor, Yair. Si eso hubiese ocurrido, tal vez la tragedia
pieza hubiese sido mayor, el caballo se hubiese podido enredar junto con el hocicón de su abuela con la lombriz, la pita y la vida con la con el fondillo de los pantalones y no rotos, eso gracias la cubo al cubo no ocurrió. Gracias, más ahí, gracias. Dice acá, por supuesto, aquí, por supuesto, fue un poco difícil después de sacar el cubo de la cabeza del caballero, pues se había quedado trabado, no salía, todos los esfuerzos fueron en vano. El cubo estaba como pegado en la cabeza del caballero, pero el veterinario que atiende a los caballeros de la hípica tenía una sierrita. Vean, sierrita, subrayele esa palabra, sierrita, para cortar los cubos metidos en la cabeza de los caballeros, y se resolvió el problema. Después de tanta emoción, solo faltaba quitarle a su abuela el anzuelo de la nariz. Como ya la competencia se había echado a perder, el veterinario decidió veterinar un poco más y se acercó a mí y me preguntó. Vamos a pasar a la otra linita. A la otra hojita, digamos. Vamos a la otra hojita. Y se acercó. Mande. La segunda hojita. Por favor, vamos a ver. Listo. Aquí dice, ¿cómo se llama el animal? Los veterinarios tienen la manía de decir animal a los perros. ¡Qué desagradable! Yo furiosa le respondí, su abuela. Oh, chiquilla insolente. Resáltele la palabra insolente. ¿Cómo te atreves a meter a mi abuela en este lío? Más respeto. El nombre de mi perro es su abuela. Siga, Janine. Presente, profe. Siga. Ya. Dice, pues yo voy a darle las quejas a su abuela. Chiquilla malcriada, gritó el veterinario rojo de rabia. No sé por qué el veterinario. No sé por qué motivo. Siga, siga. No sé por qué motivo el veterinario pensó que la
vieja del cubo era mi abuela. Se acercó a ella travísima y le preguntó: ¿usted no educó bien a su nieta? ¿Verdad? Gracias, hasta ahí nomás, Janina. Dice, usted no educó bien a su nieta. En ese momento su abuela se molestó por la grosería del veterinario. Su abuela no permitía que nadie la trate mal. Vamos acá arriba, siga Sebastián Briceño, por favor. Incluso con el anzuelo en la nariz, su abuela se acercó al veterinario, gruñó y de pronto lo mordió en la nariz. En medio del alboroto, el anzuelo saltó de la nariz del perro y fue a parar en la nariz del veterinario. Gracias, hasta ahí Sebastián. Vamos, Sebastián Córdoba. Siga Sebastián Córdoba. Para curar los anzuelos encajados en las narices de los perros, lo que hace falta es un veterinario. No es así. Gracias, Sebastián. Hasta ahí nomás, papito. Gracias. Siga, por favor, ayúdeme en esta partecita. Yo le continúo y de ahí va Aarón Jacome, ¿ya? El veterinario fue a buscar un médico, pues él solo sabe cuidar a los animales. El médico con seguridad le quitó el anzuelo. Siga, Aarón, acá abajito. Aarón. Anzuelo, yo. Ya, siga. Cuida que me tiene si está. Perdón. Siga, papito, está bien. Sin pescar ningún. Ya, barrigoncito. Es. Muy bien, gracias, mi hermano. Dice, yo fui la que me quedé sin pescar ni un barrigoncito. Y la vieja hasta hoy sigue sin cubo. Así mismo es. Vea, qué interesante, color en colorado. Este cuento se ha acabado. El que se queda sentado se quedará